Traveler Produce presenta. Martes 18 de agosto, tómate esta. La revista jitomatera más popular de México y Estados Unidos. Su amigo Lando Palomino les informa. Ay, su compa Pancho también. Oye, Lando, ¿tú sabes cuántos chinos hay en China? ¿No? Pues ninguno, todos son lacios. Y si hablamos del clima, las áreas productivas del país habrán lluvias todas y cada una con riesgo de granizos intensas para Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán y muy fuertes para Durango, Guanajuato, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Campeche y fuertes para Baja California Sur, Zacatecas, Morelos, Puebla, Estado de México, Veracruz, Tabasco y Yucatán. Y en cuanto a la temperatura, el día de hoy se esperan temperaturas de 45-50 grados para Baja California y Chihuahua, de 40-45 para la Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche y Yucatán, y de 35-40 grados estarán Durango, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tabasco. Y si hablamos de los precios en las diferentes plazas de la República Mexicana, empezamos con Iztapalapa, la Central de México. Los precios de los cartones muy buenos son 3 cuartos y rayados, van de los 220 a los 200. ¡Ay, se subieron! ¡Qué bueno! Más regulares de 190 a 160, ya más malos de 150 a 110. Los precios se subieron. Hubo poca entrada, las ventas están lentas, pero hay poco inventario y casi no está entrando primera calidad. La mayoría es regular. En este momento se está buscando más el rojo que el rayado de cholos rojos. Los están poniendo de 10 a 20 pesos arriba. Las pepineras van de los 270 a los 220 y la gran mayoría están de mala calidad y estuvo lenta la venta. De hecho, la mayoría está de 220 para abajo porque la gente no le quiere entrar. Hubo muy buenos de 300. Los plásticos de invernadero van de 20 a 22 kilos que están en color rojo, se cotizaron a los 320 a los 250. Hubo poca entrada y también la venta estuvo lenta, casi no hay calidad y la mayoría vende de los 250 para abajo. Las tres tablas anduvieron de 260 a 220. Venta muy lenta, poca entrada y muchísimo regular y malo. Sigue llegando unos muy buenos de nuestros amigos de Ensenada de 300 pesos y hay poco inventario. Para Guadalajara, Jalisco, la Perla Tapatía, los precios de los cartones van de los 200 a los 170. ¡Ay, pues también se subieron! Los precios mencionados son solo para los que tienen muy buenos enrayados y 3/4. Los supermercados ya están empezando a comprar. Acuérdense que hoy definen sus programas. La venta local estuvo un poco mejor. Hay regulares que están de los 150 a los 120 y hubo poca entrada y la mayoría fueron regulares a malos. Hay algo de inventario en las bodegas. Las taras de 20 kilogramos van de los 220 a los 180. Se mantuvieron. Hubo poca entrada, pero la gran mayoría sin calidad. La venta estuvo mejor que ayer en general. Hay bastante inventario y la mayoría de esta presentación se vende a los 200 para abajo. Entraron unos muy buenos que lograron hasta los 250. ¡Ay! Para Monterrey, los precios para nuestros amigos regios en calidades muy buenas van de los 180 a los 160. Bueno, por lo menos se mantuvieron. Hay algunas etiquetas en excelentísima calidad que están pidiendo los 220 a los 200, pero siguen siendo pocos los que están jalando. No como tu carnala que siempre jala. Y aquí te alcanzo y te doy un gasnatadón. Hay regulares de 150 a 120 y hay algunas ya más malitas de 70 pesos para abajo. La venta local sigue muy lenta. Tuvieron pocas entradas y la mayoría es de regular a malo. Las bodegas siguen con inventario y las ventas a mayoría están también lentas. Las tiendas son las que siguen comprando los precios más altos. Casi no hay calidad y es lo que están buscando. Siguen sin exportar porque casi no es conveniente el margen y es mucho riesgo. Nuestro pronóstico para México es que el mercado va a tender hacia una baja. Hay muy poca afluencia en las plazas y casi no hay primeras calidades. Bueno, hoy se vació la plaza un poco y se quitaron las saturaciones de ayer, pero porque hubo afluencia. Se está esperando se envíen más volumen y eso pudiera obligar a que el precio caiga y creemos que esa será la tendencia porque no todos los días se ven compradores en las centrales. Seguimos en medio del cambio de etapa de producción en muchas partes del país, pero cuando entre de septiembre esperamos un incremento considerable en los envíos a las plazas. Seguiremos reportando la situación como siempre. Hablando de los precios y el panorama en los Estados Unidos, nuestros amigos americanos se están tirando de los 9.50 a los 8.30. Bueno, se mantuvieron. Y hay algunas cotizaciones que están peleando de los 10.95 a los 10. Sí, pero veo muy difícil que se pueda lograr. Sigue habiendo poca entrada de producto mexicano, pero sí más oferta de producto local de los Estados
Estados Unidos. Hay algo de inventario en las bodegas. Las rotaciones del inventario siguen un poco más lentas y la demanda hasta este momento es constante. Casi no hay calidad y casi no hay producto mexicano. El pronóstico para los Estados Unidos va a ser una tendencia estable hacia que continúe ligeramente la baja. ¡Ay! ¡Qué refinado te viste ahora con el pronóstico! Vemos una demanda que sigue estable con mucho más oferta de producción interna de los Estados Unidos. Eso automáticamente hace que tenga que bajar el precio. Vemos que las cotizaciones por parte de los agricultores de los Estados Unidos siguen igual que la de los mexicanos y también se mantuvieron. El tipo de cambio sigue siendo más o menos bueno, pero de momento el exportar, usted tiene que platicarlo muy bien con su distribuidor para que no vayan a quedar peleados. Muchísimas gracias a toda la raza jitomatera que nos escucha a través de nuestras redes de México y Estados Unidos y otros países, papá. Si te gusta nuestro video, dale like y comparte, papá, pues para cuidarnos, todos nos cuidamos. Que el precio vaya para arriba, papi. Y lo más importante, si alguien te pregunta cuánto cuesta, tú les dices... Traveler Producer presentó... ¡Tómate esto! Thank you.